Lo decíamos, estamos con Gustavo León, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, para hablar un poco de varios temas, pero le pregunto en principio lo urgente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema de las guardias, para ahora que se viene Año Nuevo, fechas especiales y el reclamo de algunos sectores, como por ejemplo los trabajadores de la salud. Bueno, ayer tuvimos una reunión con el secretario de Salud y delegados del sindicato municipal, en donde se acordó una opción específica para los días feriados. Ustedes saben que en particular justo Navidad y Año Nuevo, en este caso, cayeron en fin de semana. Entonces el planteo tenía que ver con la posibilidad de compensar las guardias con un valor diferencial. Ayer, después de una reunión de trabajo, acordamos este esquema, la posibilidad de que aquellos que estén haciendo guardias activas, médicos, bioquímicos y distintos sectores que tengan la obligación de hacer guardias durante el fin de semana, en particular 31 y primero, y también retroactivo a 24 y 25, van a tener una compensación diferencial pagando doble el día de guardia. Este acuerdo llega de la mano, digamos, hay un conjunto de planteos que vienen haciendo los médicos, esos planteos se vienen trabajando en una mesa de relaciones laborales, se van a seguir discutiendo durante el año próximo, pero hay una necesidad coyuntural concreta respecto de este tema. Así que estamos trabajando para garantizar de este modo las guardias. Sabemos que hay un sector de médicos nucleados en AMRA. AMRA no es un sindicato representado en la mesa de discusión municipal. Cualquier acuerdo que nosotros llevamos adelante lo hacemos con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Y en este sentido abarca a los médicos. Por lo tanto, bueno, en primer lugar, decir que vamos a estar trabajando para garantizar esas guardias, que si llegamos a detectar alguna situación de incumplimiento de guardias, la vamos a sancionar, a aquellos médicos que encontremos que tengan una actitud de no respeto de la guardia, y alentar a la población a que si tiene alguna dificultad, denuncien la Secretaría de Salud para que podamos estar tomando esta denuncia y llevando adelante las medidas de corrección. Esto por la postura del AMRA, que se mantiene firme por lo menos ahora en este planteo. Claro, el AMRA sacó un comunicado diciendo de que como ellos no habían llegado a ningún acuerdo por parte de su gremio y su representación, iban a sostener guardias restringidas. Yo digo, el AMRA no está representado dentro de la mesa de discusión que tenemos con el Sindicato de Empleados Municipales. Hemos llevado un acuerdo con el Sindicato de Empleados Municipales que afecta a todos los médicos que hacen guardias en particular y aquellos otros servicios también que tienen esta situación, y vamos a garantizar esas guardias. En lo concreto, si se acordó un pago diferencial para estos días, no tendría mucho sentido que se siga sosteniendo, bueno, un reclamo, una medida de fuerza. Le pregunto porque esto... Eso tiene que quedar muy claro a la población, para que si hubiera una situación en la cual detectan porque van a un servicio y no está la guardia por alguna razón o hay un cartel indicativo, que lo denuncien a la Secretaría de Salud, porque tenemos que corregir y suspender o sancionar esa conducta. Hay otros reclamos que van a seguir trabajándose en la mesa de relaciones laborales, están discutiéndose cuestiones que tienen que ver con suplementos remunerativos que quieren corregirse, y algunas cuestiones que también tienen que ver con el régimen de licencias, pero todo ese tema se viene hablando y va a seguir discutiéndose en la mesa de relaciones laborales que va a ocurrir, como ha ocurrido durante este año, en el año próximo. Bien, le pregunto el tema de peso, que es de interés para además la intendenta Mónica Feni, es el pedido de endeudamiento por 200 millones de dólares para la realización de obras, específicamente una discusión que quedó trunca en el Consejo, que supuestamente va a volver a ponerse sobre la mesa a partir de febrero o marzo. ¿Qué expectativas hay y si realmente se puede acceder? Y la otra pregunta es si está bien tomar un endeudamiento por ese monto y en dólares. Bueno, yo creo que fue una de las iniciativas políticas más importantes que tuvo la intendenta en relación a lo económico para la ciudad. En un momento que se visualizó que había una caída en la actividad, que había sectores que estaban con dificultades en su empleo, que había sectores también que tienen dificultades con las ventas, que pudiéramos llevar adelante en un contexto internacional lógicamente favorable una toma de financiamiento para hacer obras que van a permitir repotenciar la economía. Nosotros identificamos un conjunto de obras que apuntan fundamentalmente a la obra barrial, aquella de los centros comerciales, que son los lugares en donde se mueve la mayor cantidad de personas en sus barrios para llevar adelante compras, para mejorarlos. Otro punto importante era la mejora en las comunicaciones, en el pavimento. Se propusieron más de 1.000 cuadras de pavimento en distintos barrios que hoy están llegando casi al 100% de sus cloacas, pero que le falta esta cuestión.
Y el otro punto fue el transporte, mejorar la conectividad a través del sistema eléctrico. Fueron tres ejes muy importantes y cuando nosotros evaluamos este tema, la toma de financiamiento lógicamente nos permite resolver en un momento del tiempo obras que de otro modo en el presupuesto de la ciudad entrarían en varios años. Estos ejes que se priorizaron creemos que incluso tienen un impacto muy favorable respecto al empleo. Habíamos analizado que el impacto era de aproximadamente unos 4.000 puestos de trabajo nuevos y al mismo tiempo un impacto sobre el valor de las ventas y de la economía en su conjunto. Por cada peso de inversión, el efecto de multiplicador que tiene sobre el resto de las actividades económicas será del orden del 2,5. O sea que en ese esquema valoramos la necesidad de enviar esta ordenanza junto con otras cuantas, ¿no es cierto? También se sancionó y es así, aprobó una ordenanza que facilita los permisos para aquellos que tienen dificultades con sus habilitaciones, sus comercios, para mejorar eso. Pero en caso del endeudamiento quedó trunco. ¿Por el PRO? Creo yo que por una mezquindad de orden más político, por una falta de liderazgo fuerte del PRO. Tuvieron una discusión interna. Que tenía más que ver con lo político que con la visualización de una solución real para la ciudadanía. Esto planteó al inicio, tuvimos un muy buen vínculo con el bloque a través de su presidente de bloque, Alejandro Rosselló, con quien tenemos excelente relación. Aparte una persona que entiende, que comprende, que sabe que esto es una cuestión también de encontrar el camino. Aparte convencido porque, digo, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires han sido muy claros respecto de la necesidad de tomar financiamiento para obras públicas. Entonces, en este marco estábamos. Le iba a preguntar eso, digo, a nivel nacional, incluso además en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ciudad, se han tomado créditos internacionales. Bueno, y se han tomado créditos por montos muy, muy importantes, claro. Millonarios, incluso es una para pagar. Digo, si a nivel nacional el mismo partido los toma y acá hay. Por eso digo que tiene que ver más con un problema, creo yo, de falta de liderazgo. En relación a trabajar este tema con seriedad. Tuvieron una división ahí que no pudieron materializar luego ni siquiera la idea de discutir los proyectos. Hubo una primera propuesta, después fuimos y volvimos, pero no pudimos terminar de concretar. Vamos a insistir, yo creo que en definitiva, si ponemos sobre la mesa lo que implica para la ciudad, tenemos que poder ponernos de acuerdo, como hemos logrado acuerdos en otros tantos temas. Así que tenemos expectativa de que en febrero podamos volver a charlarlo, vamos a estar lógicamente trabajando en enero, y bueno, creo que podemos encontrar una mecánica de acuerdo. Última y cierro. Mónica Fein logra su segundo mandato como intendenta con un margen muy escaso de votos, estuvo a punto de perderlo a manos de Anita Martínez. ¿Repuntó? ¿Es mejor la gestión? ¿Falta? ¿Cuál es la percepción que cree tiene la ciudadanía? Nosotros tuvimos un primer semestre muy atravesado por los temas de seguridad, que afortunadamente luego de un trabajo con la provincia, con el propio Consejo Municipal y también con la Nación, pudimos avanzar en, por lo menos, estructurar algunos elementos que permitieran ir sosteniendo y mejorando algunos indicadores. El resto de las cuestiones que tienen que ver con la ciudad está en obra, está con más de 4.000 millones de pesos de inversión en distintas obras barriales en el centro de la ciudad. Tenemos una licitación de transporte que va a mejorar la prestación en muy poco tiempo más. Hemos avanzado en distintos proyectos de gestión que creo que mejoran la cercanía y la capacidad de respuesta del municipio. Siempre se puede mejorar y claramente trabajamos para que eso ocurra. Creemos que la gestión ha tenido un salto importante en términos de soluciones, aun cuando creemos que podemos seguir mejorando todos los días. Y atención, los vecinos son siempre críticos y nos demandan mucho y insistimos para que eso ocurra porque es lo que nos permite justamente mejorar. Así que yo estoy convencido de que el año que viene tenemos es muy promisorio en relación a lo que viene. Tenemos muchas obras en curso que vamos a estar poniendo en funcionamiento y en términos electorales creo que vamos a andar muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.